but there's students. I'm so happy. Welcome to the class. Congratulations, congratulations, congratulations. Bienvenidos los chicos de cuarto año. Estoy muy feliz de compartir este año escolar con ustedes. I'm so happy. Este año vamos a aprender muchas cosas. Vamos a crecer más en nuestro inglés. Así que, ¿preparados? Porque esta semana vamos a hacer un review. Un repaso. Muy bien. Un review es un repaso. Vamos a hacer un repaso de todo lo que ustedes han aprendido los años anteriores, ¿sí? Bueno, en este caso, el año anterior, para tener bases sólidas. Yo les pregunto a ustedes, cuando una casa tiene una buena base, ¿ustedes creen que es muy fácil que se caiga? No, no se va a caer así de fácil. Así mismo sucede con nosotros los seres humanos. Cuando tenemos buenas bases en alguna materia, cuando se acerque una lección, vamos a sacar inmediatamente 10, un 8, un 9, porque estamos listos y tenemos buenas bases. Ok, guys, we're going to start with the class. Hey, students, I love so much to sing. I don't have an incredible voice, but I like to sing. Me gusta cantar, a pesar de que no tengo una muy buena voz, pero bueno. For this moment, I have a new friend for the class. Hello! Hello! Hello, Blackie! Do you like to sing, Blackie? Yes! I like to sing! Okay, let's sing! Let's sing! Let's sing, guys! Good morning! Good morning! Good morning, how are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, how are you? I'm not good, I'm not good, I'm not good, oh no. Good evening, good evening, good evening, how are you? I'm great, I'm great, I'm great, thank you. Okay, Blackie, I'm so happy because today we are going to learn about the greetings. Do you know about the greetings? Yes, I like the greetings. Oh, beautiful. Tenemos los saludos, the greetings. Repeat after me. The greetings. The greetings. The greetings. The greetings. The greetings. The greetings. ¡Oh, beautiful! El primer saludo es el que tenemos en la mañana, Blackie, cuando nos levantamos tempranito. ¡Oh, yes! Oh. Y vemos a la mamá. ¿Qué le decimos en la mañana a ella? ¡Good morning! ¡Yes, Blackie! You have a one point. Tiene un punto porque sí se sabe. Good morning, lo decimos en la mañana. Ahora el saludo en la tarde, cuando ya llego de la escuela a comer, ¿qué digo? Good afternoon. Bien, good afternoon, good afternoon. Y cuando ya se va el sol y viene la noche, ahora todo es oscuro, ¿qué decimos, Blackie? Good evening, good evening. Good. Good evening, good evening. Lo van a poder ver aquí, good evening. Pero Blackie, hay otro que también significa buenas noches. Yes, good night. Yes, good night. Good night. Pero la diferencia entre good evening y good night es que good evening es cuando tú vas llegando a un lugar y ves a tu amigo. Good evening. Por ejemplo, ve a Blackie. ¡Good evening! ¡Good evening! Pero por ejemplo, si Blackie ya se va porque la clase ha terminado o terminamos de conversar, yo le digo a Blackie, ¡Good night, Blackie! ¡Tengo mucho sueño! ¡Oh! Mañana tengo clases virtuales, así que me voy a ir a dormir. ¡Good night, Blackie! ¡Good night! ¡Muy bien!
entre good evening and good night. Good evening cuando llego a un lugar y good night cuando me voy de un lugar. Okay, Blackie. Do you remember the fruits? Yes! I don't remember the fruits. You can help me? Or can you help me, please? Because I don't remember. ¿Ustedes recuerdan las frutas? Me he olvidado unas que otras, así que vamos a recordar con Blackie, porque Blackie es un master in English. A ver, Blackie, enséñame, por favor. Yes! The first fruit is banana! 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 What a delicious fruit! Súper deliciosa, ¿verdad? ¿Y cuál animal come banana? ¿Cuál es el animal que come banana? ¿Tú you remember? ¡Yes! ¡The monkey! ¡The monkey! ¿Verdad? El mono come banana. Su fruta favorita, y también la mía. The second fruit, what is? ¡Pineapple! ¡Pineapple! ¡Ah! ¡Pineapple! Lo usamos normalmente para hacer jugo. ¡Delicious! The third fruit, is pear. Pear. Good. Another fruit? Yes! A strawberry. A strawberry. Muy bien. Normalmente lo utilizas para hacer batidos, ¿verdad, Blackie? Yes! Yes! Muy bien. Another fruit? Apple. Apple. Muy bien. Apple. Apple. Another fruit? ¿Otra fruta? ¡Yes! ¡Melon! ¡Melon! ¡Ah, melon! ¡Qué delicioso! ¡Melon! Y Blackie, te estás olvidando de una. La fruta que estamos comiendo mucho en estos tiempos de cuarentena. ¿Cuál es, chicos? Que nuestra mamá nos da mucho jugo acerca de eso. Es de color verde. A ver, think. Think. Piensa, Blackie, piensa. Think. 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 ¿Cuál será? Está bien, les voy a decir. Es lemon. 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 Y la otra fruta es orange. Orange. Estamos tomando mucho jugo de limón y mucho jugo de naranja, ¿verdad? Yes. Yes. Sí. No se olviden las frutas, chicos. Y recordarlas siempre, comerlas en sus casas, porque es muy buena para la salud. Así que esto es todo por la clase. Aprendimos bastante, ¿verdad, Blackie? ¡Yes! ¡Yes! Goodbye, Mother's Student. Have a beautiful day today. Goodbye. 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 No olviden hacer la tarea y también ver el video muchas veces que ustedes quieran. Goodbye, Mother's Students. I love you so much.